Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Buenas tardes, amigas y amigos de los Estados Unidos que nos están viendo por Canal América, la revolución de la televisión. Buenas tardes a mis amigos y amigas de la República Dominicana que nos están viendo por Telenor 347. Buenas tardes y buenas noches a mis amigos y amigas de New York, los Estados Unidos y el mundo que nos están escuchando por De Frente FM.com, la poderosa de la radio de New York, la voz de Dios y por ende la voz del pueblo. Una entrega más de su programa, La Verdad Hablada. La Verdad Hablada, único programa producido en vivo por radio y televisión. Hay buenos, excelentes, magníficos programas de radio, excelentes, magníficos programas de televisión, pero radio y televisión al mismo tiempo no hay para nadie. La Verdad Hablada. Señores, un día más, contento, feliz. Hoy estuvimos... Llévatelo. No lo es. La ciudad de New York, la ciudad que nunca duerme, siempre creciendo y que nunca para de evolucionar. Y los neoyorquinos, ustedes que siempre están en movimiento. Existe un servicio de taxi para todos ustedes, Old Town Car Service. Aceptamos tarjeta de crédito, viajes locales e interestatales. Te llevamos al aeropuerto o a donde quieras ir. Y también proveemos transporte a sus citas médicas, sin costo alguno, si usted califica. Old Town Car Service, 718-543-7777. También disponibles para Android y iOS. Tostones con salami del sabroso campesino, un arroz en escabeche con la línea Don Filo, mangú, aguacate, salami checo y queso geo, pone longaniza de cibao que yo me la merezco. Los gritos de Indubeca pa' bulami, arenquelami, de eso suma su salami, Indubeca primo head. Delicioso el sándwich, con jamonada de Don Pedro con cibao chicken o cibao turkey breast. Porque me gusta a mí, porque te gusta a ti. Cibao, mi, lo hace como es. Cibao Meat Products, 50 años de tradición y calidad. Baja nuestra aplicación de High Class Car Service para que consigas tu taxi a la velocidad de rayo y obtengas además tu transportación médica gratis. O llámanos al 212-926-1111. High Class Car Service. Pues bien, señores, mil excusas. Lo que pasa es que hoy estuvimos el día entero en la funeraria Ortiz de Westchester, el 2121 de Westchester,
despidiendo ya, dándole el último adiós a nuestro comunicador, encargado de comunicación, don Bernardo Vargas. Y la verdad que estamos tratando con Dios adelante de superar esto, porque es un gran amigo, fue un gran aliado, y no es fácil esta situación. Estuvimos ahí desde las 3 de la tarde, en 2121 de Westchester Avenue, ahí diciéndole el último adiós a los taxistas que faltan. Favor los taxistas de pasar por la funeraria Ortiz del 2121 de Westchester, todos los miembros de la coalición, todos los amigos de don Bernardo Vargas, a decirle su último adiós. Mañana será el último adiós, será el entierro en New Jersey. Así es que ahí estuvo la familia, estuvo conmigo nuestro gran amigo Ramón Valerio, estuvo ahí también el líder comunal Yor Álvarez, y estuvo también ahí Juan I del Bronx, como siempre, y los taxistas que estuvieron ahí, Ángel Gao, en representación del concejal y reverendo Rubén Díaz, y también Leila Martínez. La verdad que todo el mundo le dimos el último adiós a quien fuese en vida, don Bernardo Vargas. Así que todavía tienen tiempo los compañeros taxistas, comunicadores, de ir a decirle a don Bernardo, ¿verdad?, al maestro de maestros de la comunicación, decirle su último adiós. Así es que descansa en paz, pasa su alma al maestro de maestros, don Bernardo Vargas. Señores, el show tiene que continuar. Y una que siempre está activa, siempre está presente, es esa gran comunicadora, Araceli Carvajal. La verdad que ahí la vi que iba para el estudio número 3. Adelante, Araceli, con las noticias. Muchas gracias una vez más. Yo encantada de estar aquí, como siempre, para informarlos de todo lo que acontece. Es un recorrido que hacemos cada día. Nuestra unidad móvil está en todas partes. Por ahí nos dicen las hormiguitas. Y yo feliz, contenta. Así es que ya ustedes saben, bienvenidos a este resumen informativo de todo lo que acontece en los Estados Unidos, República Dominicana y el mundo. ¡Queremos reelección! ¡Ya empezó la represión! ¡No queremos reelección! ¡Ya empezó la represión! ¡No queremos reelección! Posible reforma constitucional dominicana agrava confrontación entre peledeístas. Seguidores, miembros del Partido Morado y comunitarios en la Gran Manzana reaccionan, aunque pacíficamente también se manifiestan. Para hacer una protesta enérgica por los últimos acontecimientos contra nuestros legisladores en el Congreso Nacional. Condenan las acciones por las agresiones que, según dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana en Nueva York, Nueva Jersey y otros estados, fueron víctimas. Seguidores del precandidato a la presidencia y presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, frente al Congreso Dominicano, que protestaban porque alegadamente congresistas seguidores de Danilo Medina someterían un proyecto de reforma a la Constitución para la reelección del primer mandatario dominicano. Como nosotros vivimos una democracia verdadera, a nosotros nos ha consternado lo que ha pasado hoy en nuestro país frente al Congreso de la República Dominicana. Esos acontecimientos jamás nos imaginamos que iban a ser producidos, que iban a ser accionados desde el Palacio Nacional, desde un gobierno del PLD que nosotros formamos parte. A nosotros nos duele más que si fuera la oposición, porque no están supuestos a asumir ese rol para afectar físicamente a un grupo de hombres y mujeres que lo que hemos hecho es trabajar para que ese gobierno hoy esté instalado ahí. Varias personas resultaron heridas, entre ellos congresistas, seguidores de Fernández, que según informan, uno de ellos fue ingresado de urgencia en cuidados intensivos. Salen casi asfixiados por las bombas lacrimógenas. A el compañero diputado Henry Merán le explotaron casi mente en las orejas, en la cara, una bomba lacrimógena. Entonces, el comité político tiene que manifestarse
en lo que ha sucedido en el Congreso. Mancha de manera muy negativa los gobiernos, o este gobierno que son gobierno del que es un gobierno del PLD. Jamás nos lo imaginamos. Hoy se espera, y según informaciones, piensan retomar las protestas tanto en la República Dominicana como en Nueva York, Nueva Jersey y otros estados, con organizaciones sociales, y que extenderán las manifestaciones hasta la Organización de las Naciones Unidas, ONU, este miércoles y el domingo frente a la Organización de Estados Americanos, OEA, en una jornada donde exigen respeto a la Carta Magna. La represión, no queremos reelección, ya empezó la represión, no queremos reelección, ya empezó la represión, no queremos reelección. El Senado del Estado de Nueva York ha despenalizado el uso y la posesión de pequeñas cantidades de marihuana después de no tener consenso para aprobar una nueva legislación para legalizar el uso de esta droga con fines recreativos, como había prometido el gobernador de este estado, Andrew Cuomo. Ambas cámaras han aprobado este parche legislativo en el último suspiro del periodo parlamentario que concluye esta semana, después de intentar hasta el último momento legalizar su uso. Una de las promesas del actual gobernador Andrew Cuomo, a partir de ahora la posesión de una cantidad menor de 56 gramos deja de considerarse un crimen en el estado, pasa a considerarse una violación castigada como un máximo de $50, que podrá ascender hasta 200 en caso de reincidencia. Lo mismo ocurrirá en el caso de consumo de este estupefaciente en público. Cabe resaltar que las diferencias sobre los impuestos, preocupaciones sobre sus efectos en la salud o en la seguridad vial, o las medidas para la protección de los menores, no acabaron de poner de acuerdo a los legisladores para sacar adelante una legislación completa, como esperaba el gobernador Andrew Cuomo. El gobierno de Donald Trump sorprende al mundo. La Casa Blanca amenazó con vetar la propuesta de los demócratas de la Cámara de Representantes sobre cómo cumplir con su solicitud de $4.5 mil millones en fondos para abordar la afluencia de migrantes en la frontera sur. Hasta el momento la versión del Senado es bipartidista, pero los demócratas de la Cámara de Representantes todavía están tratando de reunir los votos suficientes para su proyecto en medio de las preocupaciones de los legisladores hispanos y progresistas que desconfían de financiar las políticas de inmigración del gobierno de Trump. La realidad es que la amenaza del veto conduce a un camino difícil para que ambas cámaras alcancen un acuerdo. En tanto, el Departamento de Salud y Servicios Humanos ha advertido que podría quedarse sin fondos en unas pocas semanas. Y a propósito del Congreso, se alista para aprobar esta semana un paquete de fondos para la vigilancia fronteriza, pero no registra avances en el plazo de 2 semanas que dio el presidente Donald Trump para suspender las redadas, a menos que se eliminen las lagunas legales, que según la administración alientan a la inmigración ilegal. En tanto, crece el temor entre inmigrantes sin papeles. Se recuerda que las redadas de la Oficina de Inmigración y Aduanas debían comenzar esta madrugada del pasado domingo, pero el sábado Trump afirmó que a petición de los demócratas las suspendió durante 2 semanas para dar tiempo a que ambos partidos negocien. Reiteramos, Trump renovó su amenaza de que si ambos partidos no se ponen de acuerdo, entonces las deportaciones comenzarán. En tanto, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, explica que el Congreso necesita tiempo para efectuar una reforma migratoria integral que permita mantener unidas a las familias de inmigrantes. Muchas gracias una vez más por su sintonía. Mañana a esta misma hora, como siempre, todos los días voy a estar aquí para que usted se informe de todo lo que acontece en los Estados Unidos, República Dominicana y el mundo. Vuelvo contigo. Qué bien se ve Araceli Carvajal. Vamos a comerciales y en breve volvemos. Adelante, estudio, con los comerciales. Comodidad, rapidez, distinción son solo algunas palabras para definir el excelente servicio de Unicar Luxury Car Service. Con nuestra moderna aplicación podrás solicitar y ver dónde viene tu taxi.
Llámanos al 718-328-4444 para que disfrutes transportarte a tu destino. Además, ofrecemos transportación médica gratis. Unicar, Luxury Car Service, el servicio de taxis moderno y seguro. Aparta Hotel Doña Reina, ubicado en La Caleta, sector Valiente, a 5 minutos del aeropuerto Las Américas. Cómodos apartamentos de 3 dormitorios, amueblados de un todo para el disfrute de usted y su familia. Contamos con piscina jacuzzi, planta eléctrica, aire en todos los dormitorios, parqueo y un servicio de primera. Venga con su familia y disfrute de una estadía memorable. Para contactarnos puede llamar en Nueva York al teléfono 646-322-6710 y en Santo Domingo al teléfono 809-516-9302. Nuestros precios son competitivos. Esperamos su visita. Si quieres viajar seguro, hágate. Viaje seguro y llegue a su cita médica con la comodidad, puntualidad y experiencia que solo Agape Luxury le puede ofrecer. Con más de 600 vehículos a su disposición, lo último en tecnología y servicio personalizado, Agape es el mejor aliado para su transportación médica. Gratis para usted, ya que está cubierta por su seguro médico, incluyendo Medicaid y Medicare. Para su cita médica, pida Agape. Pues bien, señores, ponme el número telefónico ahí, por favor, producción. 347-514-7784. 347-514-7784. Señores, siguen todo el mundo comentando, como yo le dije a ustedes en el día de ayer. Prepárense, que este va a ser el tema de todos los programas de la noche. Así fue. Prepárense, que ese va a ser el tema de todos los programas de la mañana. Así fue. Así que ustedes tienen el privilegio de conseguir la primicia de la noticia. La primicia ustedes la consiguen. Así es que aquí en La Verdad Hablada, siguen los comentarios, la gente diciendo que fue un montaje. Yo creo que eso no fue ningún tipo de montaje. Yo creo que eso es dos poderes que se están debatiendo. Danilo Medina, Leonel Fernández. Los diputados de Leonel Fernández y del PRM y los diputados de Danilo Medina. Hoy estuve viendo al presidente de la Cámara de Diputados. Estuve viendo también al presidente de la Cámara de Senadores. Ellos ponían sus argumentos. Y decía el presidente de la Cámara de Diputados, el señor Camacho, que es de Danilo Medina, que como muchas personas, muchos diputados y gente ha llegado a Leonel Fernández, han dicho que van a quemar el Congreso, él tiene que militarizar el Congreso y que él tiene que cuidarlo. Porque si se quiere, dio a entender que ellos van a pasar el proyecto de reelección. Pues él dice, bueno, si se dice que van a quemar el Congreso, que van a prender el Congreso, yo tengo que cuidar el Congreso. Vamos a ver cómo amaneció Víctor, cercado con camiones esta mañana, el Congreso Nacional. Todas las calles alrededor del Congreso le pusieron para que la gente no tenga acceso. Dice el presidente de la Cámara de Diputados que tiene que cuidarlo porque a la hora que se apruebe el proyecto, donde están los camiones, Víctor, están entrando los camiones, cuando se aprueben los proyectos, pues entonces ellos no van a poder dejar que quede en el Congreso y que él como presidente de la Cámara tiene que cuidar. Vamos a ver, Víctor, vamos a ver. Sí, pues bien. Cuando se concentrarán en la plazoleta ubicada en la avenida Jiménez de Moya, esquina República del Líbano. El exministro de Medio Ambiente, Bautista Rojas Gómez, que responde a la línea del expresidente Leonel Fernández, ha advertido junto a un grupo de movimientos cívicos que no desmayarán en evitar que sea sometido un proyecto de modificación a la Constitución con fines reeleccionistas. Escuchemos sus declaraciones y de otros dirigentes. Un campamento es la presencia de un conjunto, de un conglomerado, bajo un árbol, bajo una carpa, bajo el sol,
pero llevando lo que llevamos cada uno de nosotros, la razón y el compromiso con que la Constitución de la República sea respetada. Pedimos al presidente de la República que pueda aclarar esta situación donde tantos militares que pudieran estar enfrentando la delincuencia están enfrentando ciudadanos, ciudadanos organizados, civilizados, profesionales, que simplemente están reclamando un derecho. Nos preguntamos, ¿es acaso esto el inicio de una dictadura? No entendemos por qué estos jóvenes que vinieron a poner un campamento no tenían armas de fuego, no tenían armas blancas, no tenían ni siquiera un palillo en sus manos, fueron maltratados como fueron maltratados los diputados. Según Bautista Rojas Gómez, alrededor de 20.000 personas estarían concentradas este miércoles en la plazoleta que, como les decía, está ubicada en la avenida Jiménez de Moya con República del Líbano. En estos momentos, el ambiente aquí en las afueras del Congreso Nacional, militarizado en su totalidad, policías y agentes y unidades también del Ministerio de Defensa, ahora proceden ya a ponerse en sus lugares los agentes de la Policía Nacional que estarán colocados justo en las vallas que están en la puerta que dan acceso hasta el Congreso Nacional. Aquí han sido instaladas varias cárceles móviles del Ministerio de Defensa. Así está el Congreso, así están la disputa entre los leonelistas y los danilistas. Quieren defender la modificación de la Constitución para que no pase el proyecto de reelección, de repostulación del presidente Danilo Medina. Y vamos a ver cómo estaban las calles y qué dice la gente, qué comenta la gente esta mañana, porque no había por dónde cruzar, la gente que quería ir a trabajar con su vehículo, porque toda la cercanía, el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente de la Cámara de Senadores cerraron todas las inmediaciones del Congreso. Vamos a ver. Señores, los dictadores han cerrado la Churchill, todo el trayecto de la Churchill para que los ciudadanos dominicanos que tienen el libre derecho a transitar por nuestras calles no puedan entrar. O sea que esto es radicalizado totalmente. Ahí ven cómo pusieron los camiones de la Policía Nacional para que ningún ciudadano pueda utilizar sus calles de nuestro país. Ahí pueden ver cómo está militarizado y todos esos militares deberían de ser enviados a los barrios de este país donde están los delincuentes. Todos estos militares deberían estar cuidándonos a nosotros los ciudadanos, pero ellos están cuidando realmente a la modificación de la Constitución por orden de los funcionarios reeleccionistas, porque yo no quiero creer que realmente sea un mandato. Bueno, señores, ¿qué opina usted? 347-514-7784. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ustedes están de acuerdo de que sean cuidados? Que el Congreso sea cuidado para que no le prendan candela al Congreso, como dijo el presidente de la Cámara de Diputados. Y por eso están todos esos policías, todos esos militares cuidando al Congreso, porque los leonelistas dicen que si pasan el proyecto de modificación, van a prender el Congreso. ¿Qué opina usted? ¿Está de acuerdo con esos militares? Buenas tardes, hermano. Bueno, ¿qué usted dice ahí? Lleno de... Óigame, soy yo, Víctor de Yonke. Diga, Víctor de Yonke. Dime, Víctor, dime, hermano. Mira, hermano, óigame. Ya esa gente, tan como el tiburón, hambriento y sediento de sangre, que sabe que el pecador va directo con el arpón, que es el pueblo, que ya no lo queremos más. Ahí. Víctor, ¿tú estás de acuerdo que estén todos esos policías ahí cuidando el Congreso y alrededor y todos esos camiones y la gente? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Víctor? Oye, mi hermano, pero ni Balaguer atacaba al propio Balaguerato. Ese es un desastre, más allá que Trujillo es un santo de esa dictadura que quieren implantar ya, que ya está esa. Porque cuando tiran los militares así,
ya es una dictadura prácticamente y maltratando. Gracias por tu llamada, Víctor. Gracias por tu llamada. La dictadura está montada ya, nos tenemos que poner la pila. Gracias por tu llamada. Bueno, gracias, Víctor de Yonker. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted? ¿Qué usted considera? ¿Qué usted considera? 347-514-7784. Buena, ¿quién me llama y de dónde? Buena, guía, le habla José de Núar. Núar, New Jersey. Adelante, José de Núar. Dime, José, ¿cuál es tu opinión como de esta manera de cuidar esos congresistas, esos diputados, esos senadores, todos esos policías? Óigame, Aguiar, le voy a decir una cosa. Usted sabe que hay un dicho que dice que a hierro mata, a hierro muere. ¿Ay? Y lo que pasa con ellos es que los PLDistas, si hubiese sido al contrario, también le han hecho lo mismo. Porque allá estamos acostumbrados. Ellos criticaron mucho a Hipólito Mujía cuando se fueron a los sillazos. Y ahora usted ve que militarizaron el Congreso. Y que ahorita le van a entrar tiros, porque ya prácticamente no tenemos que hacer mucho. ¿Y qué tú opinas de eso? Lo que le pasó ayer al diputado Merán, que la bomba lacrimógena y todas esas cosas, lo que te dio porque, ayer. Porque le digo que hierro mata, hierro muere. Ellos criticaron a Hipólito cuando se fueron a los sillazos, mas sin embargo, mire ahora cómo están ellos matándose entre todos. Ahora están ellos peores. Ellos criticaban mucho esto. Ponme ahí, Víctor, ponme ahí lo que te envié de Ramón Alburquerque cuando estaba empujando ahí en aquella época, el último video, para recordar eso cuando estaba el PRD por entrar al Congreso y estaba Ramón Alburquerque. Me voy buscando eso ahí, Víctor. Dame llamada. En lo que me va buscando eso ahí, Víctor. Buena, buena. Buena, buena noche, líder. ¿Cómo está? Estamos bien, como dice ese señor. Señores, usted no puede criticar las cosas porque después usted comete los mismos errores. Ahora están cometiendo los mismos errores del PRD. Cuando aquello de Ramón Alburquerque. Adelante, hermano. Líder, felicitarle por su importante programa y decirle que ese espectáculo protagonizado por esos fascinerosos diputados, payaso y dueño del circo de Luis Fernández y su grupo, que están buscando un muerto, esos atracadores del Estado dominicano, que para reponerse tendrá que transcurrir más de 200 años y más lástima de que el partido de oposición que encabeza Luis Abinader siga los planes de Leonel. Y el método para aprobar o desaprobar lo prevé la Constitución, ya que no, el que no quiera la caída de la elección, que vote militantemente en contra, ya que el líder tiene un discurso de barricada. Gracias, líder. Buena, ¿qué opina usted, señores? ¿Está de acuerdo que estén todos esos policías ahí cuidando a los congresistas, sí o no? Y la delincuencia atacando por ahí en todos los barrios. Adelante, adelante. Don Pedro, excelente medida, don Pedro. Yo pienso que faltan más policías, don Pedro. Faltan tanquetes, faltan de las que son blindadas. Faltan más policías, ¿cómo va a ser? Sí, don Pedro, sí, claro. Pero tenemos que proteger eso, don Pedro. Tenemos que proteger el Congreso para que eso pase con normalidad, don Pedro. Véngase de este lado, don Pedro, ya, por favor. Entienda eso, la cocina de Danilo 2020, don Pedro. Ay, Dios mío, gracias por tu llamada. Ay, Dios mío. Oiga, que hace falta más policía y más guardia en el Congreso y Danilo 2020. Buena, buena. Ay, Dios mío. Buena, buena. Adelante, adelante, su opinión. ¿Usted está de acuerdo que estén todos esos militares ahí, cuidando los congresistas? Hay que respaldarla, que pongan más militares todavía. ¿Cómo? Eso discutimos de ayer, lo que hicieron fue una payasada. Un diputado agarrando a un policía, abusando del pobre policía, corriéndolo por el pecho. ¿Usted cree que eso es justo? ¿Usted quiere que manden más policía a cuidar a los congresistas? Claro, que mande más. Ellos sabían que el policía no le podía poner la mano. Ellos querían hacer un espectáculo de mal gusto. Pero que a veces criticaban mucho esto, lo que hacía el PRD. Vamos a poner un poquito ahí, Víctor, para que ponme ahí a Ramón Alburquerque, mi amigo. Gracias por su llamada. Ponme a Ramón Alburquerque ahí cuando empujó la base. Mira a Ramón Alburquerque ahí. De hecho, criticaban a Ramón, criticaban a Ramón Alburquerque cuando eso ahí, ahora son los del PLD que lo hacen, Damián Rodríguez, ahora esto lo criticaban, que no podían hacer eso, que Ramón Alburquerque, que eso no era el PRD, vamos a ver, miren ahí, criticando, ay, entró un hombre guapo, Ramón Alburquerque, mire. Ay, Michelito, esto es cuando en el Senado, el senador Ramón Alburquerque, mire, ay, mamacita, y criticaban eso, no, porque eso es el PRD, esos son los PRDistas, y ahora,
Ahora están los PLDistas haciendo lo mismo. Gracias, producción, ¿eh? Era lo mismo que Ramón Alburquerque. Buena, buena, ¿qué opina usted? Aló. Aló, adelante. ¿Quién me llama y de dónde? De aquí de Brooklyn, José. ¡Ey, Brooklyn es mío! Dime, Brooklyn. Esa gente no están haciendo nada ahí. Si son, si hay 20 o 30 mil hombres por ahí, que se distribuyan de a mil grupos, de a mil hombres, y cojan a quemar en la casa a todos esos reeleccionistas. Que cojan para la casa a los reeleccionistas, quemársela con todo. Ay. Eso es lo que tienen que hacer. Ay. Ahí no van a hacer nada, porque ahí los policías, esos animales, parte puerco, lo que van a malograr una gente buena ahí. Ay. Que se reúnan de a mil por grupo y vayan a quemar en la casa a todas. A todos esos ladrones, seleccionistas. Gracias, gracias por su llamada, señores. No, no a la violencia, no a la violencia, no a la violencia, ¿eh? Vamos, adelante, adelante, buena, buena. Sí, buena. Mamacita, está la llamada. Buena. Bueno, de aquí del Bron, Isabel Cáceres. Isabel Cáceres, el Bron es mío, Isabel. Dime, Isabel. Mira, yo lo que digo es... de policía, cuidándolo a tres o cuatro diputados del PLD. No, sí. Señor, que lo manden para los barrios a agarrar a los delincuentes, sí, claro, atracadores. Eso es lo que tienen que hacer. Claro, que lo manden para Guachupita. El PRD terminó a sillazo y el PLD a bombazo. Ay, ay, ya, ya, Isabel, no diga más. Vamos a comerciales. Ay, Dios mío, vamos a comerciales. Llévatela, por favor. Ay, Dios mío, voy a contar los teléfonos. Vamos a comerciales, Vito. La ciudad de New York, la ciudad que nunca duerme, siempre creciendo y que nunca para de evolucionar. Y los neoyorquinos, ustedes que siempre están en movimiento. Existe un servicio de taxi para todos ustedes, Old Town Car Service. Aceptamos tarjeta de crédito, viajes locales e interestatales. Te llevamos al aeropuerto o a donde quieras ir. Y también proveemos transporte a sus citas médicas, sin costo alguno, si usted califica. Old Town Car Service, 718-543-7777. También disponibles para Android y iOS. Mangú, costa, boya, salami, checo y queso, hey. Y le pones longaniza, cibao, bit te la mereces. Delicioso sándwich con jamoneta, Don Pedro. Con cibao chicken o cibao turkey breast. Lo que vi, indubeca pa' volarme a Benkelari. Y eso suba su salami con indubeca premium home. Van a cerrar una yuquita con salami del pueblo. Unos ricos tacos en la línea Vermex. Porque me gusta a mí, porque te gusta a ti. Cibao Meat Products, 50 años de tradición y calidad. Y recuerda, si no tienes este loguito, no lo pongas en el carrito. Baja nuestra aplicación de High Class Car Service para que consigas tu taxi a la velocidad de rayo y obtengas además tu transportación médica gratis. O llámanos al 212-926-1111. High Class Car Service. Comodidad, rapidez, distinción. Son solo algunas palabras para definir el excelente servicio de Unicar Luxury Car Service. Con nuestra moderna aplicación podrás solicitar y ver dónde viene tu taxi. Llámanos al 718-328-4444 para que disfrutes transportarte a tu destino. Además, ofrecemos transportación médica gratis. Unicar, Luxury Car Service, el servicio de taxis moderno y seguro. Ya está en Nueva York, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Los mejores entrenadores del área metropolitana por primera vez juntos. Implementando técnicas de bateo, estrategias de defensa, cursos de disciplina, logística y los fundamentos básicos del béisbol moderno. Llame al teléfono que aparece en pantalla. No le niegue la oportunidad a sus hijos de practicar con los mejores. Recuerde el nombre, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Si quieres viajar seguro, viaje seguro y llegue a su cita médica con la comodidad, puntualidad y experiencia que solo Agape Luxury le puede ofrecer. Con más de 600 vehículos a su disposición, lo último en tecnología y servicio personalizado, Agape es el mejor aliado para su transportación médica. Gratis para usted, ya que está cubierta por su seguro médico, incluyendo Medicaid y Medicare. Para su cita médica, pida Agape.
Pues bien, señores, 347-5, pónganle el número de teléfono, 347-514-7784. Señores, la gente llamando de Santo Domingo, el dueño del canal, todo el mundo. No, lo que pasa es que a veces cuando uno va a esa funeraria, que uno está bregando con todo ese tipo de cosas que le duelen a uno, porque la verdad es que don Bernardo era un gran luchador, era un gran amigo. Pero nada, esa es la ley de la vida. Todos tenemos que nacer y morir. Dame llamada del pueblo, dame llamada. Buena, buena. Buena. Aguiar, discúlpeme que lo llame. Mire lo que le voy a decir un algo. Yo quisiera, óigame, y eso se lo voy a decir a usted y que el mundo entero lo oiga, hasta el presidente Donald Trump que lo oiga. Óigame. Sí. Adelante. Que... Adelante, Víctor, dale. La gente... Tenemos que tener credibilidad de palabra. Si nuestro país está tan bueno, que el presidente Trump ponga a todo el que pasa de 5 años aquí, ciudadano y residente, que no vayan para allá y no volamos más, porque estamos viendo la situación del mundo. Y usted mismo la ve, y gracias a Dios, con su programa, que nos lo pone a ver. Y todo el que diga que está bien, coja para allá, todo el que apoya esa dictadura y esa delincuencia, gracias, que entregue su residencia y se vaya. Gracias, Víctor, gracias. No, la cosa no está tan mal, Víctor. Buena, buena. Vaya para el barrio Guachupita a decirle eso. Buena. En el barrio Guachupita, que la cosa está buena. Yo buena. Quiero opinar. Sí, adelante, opine, que este programa es del pueblo. Sí, adelante. La estoy escuchando. Sí. Adelante. Carlos del Dron. Sí, dígame. Yo quiero que manden más policía. ¿Cómo? Pero policía que estén trayados a todas esas ratas peleaditas. Gracias por su llamada. ¿Qué llamada? Ay, Dios mío. Víctor, por... buena. Ay, y Dios aquí, mío. Del Dron. Esos son dictadores, igual que Danilo, esos que están hablando así. Claro. Que cojan para allá, para que ellos vean, que cojan lucha. Bueno, gracias por su llamada, gracias. Señores, sí. El presidente Leonel Fernández, ponme ahí a la gente, a Merán ahí, al Merán ahí, pero dice que está Merán triste, señores, lo que ha llegado el PLD, hay que tener cuidado con esto. Ponme la foto de Merán y después Reinaldo Párez, ahí está, mire, Merán malo, Merán grave, el pobre Merán ahí, mire, como está en el hospital. Y Reinaldo y Fadul muerto de risa. Dice que fue Fadul, interior y policía, que mandó a tirar los bombazos a Merán. Eso dicen y comentan. Señores, a lo que ha llegado el PLD. Gracias producción. Pero el presidente Leonel Fernández, quiero felicitar al presidente Leonel Fernández. Ha estado muy activo visitando. Y ojalá el presidente Fernández mantenga esa posición que tiene ahora, humanitaria, de estar yendo a los hospitales, visitando a la gente. Y que cuando sea presidente, si vuelve a ser presidente, que no se aleje del pueblo. Que eso es importante en un político, estar en contacto y en la cosa. No solamente cuando hay elecciones, sino en el gobierno hay que mantener esa misma humildad. Yo creo que el presidente Fernández debe haber pasado esa lección. Y vamos a ver qué dice el presidente Fernández, que andaba anoche en un recorrido en todos los hospitales visitando a la gente. Vamos a ver. Así es, el pedir que se respete la Constitución es un derecho. Eso es una idea, que solamente se combate con ideas. Eso no hay que ejercer la violencia sobre los ciudadanos, ni contra los legisladores que estaban allí presentes también. De manera que no hay por qué sobreexcitarse ni sobre reaccionar emocionalmente frente a un reclamo justo, un reclamo que es respaldado por la mayoría de la población dominicana, que se respete la Constitución simple y llanamente. Entonces, yo pido que haya calma, que haya tolerancia, que no hay necesidad de sobre reaccionar frente a un acto de protesta que es pacífico y que es legal. Que dejen que el pueblo se manifieste, simple y llanamente. Bueno, ese era el presidente Fernández. Dice que quiere, al igual que Luis Abinader, que el pueblo tiene derecho a manifestarse, a estar en contra. Eso lo dice el presidente Leonel Fernández. La verdad que ojalá el presidente Fernández, al igual que Luis Abinader, mantengan esta postura, y no solamente para vigilar la Constitución con la reputulación, sino hay muchas cosas, hay mucha violación de la Constitución en la República Dominicana. Dame llamada del pueblo, dame llamada. Buena. Y aquí, del Bronx.
Adelante, Bronx, adelante. Pero Danilo lo que tiene es una dictadura ya. Uh-huh. Tú no, mira cómo está poniendo esos tanques de camiones, a cómo hizo Maduro. Es una dictadura que tiene ya. Que se vaya, dice el presidente de la Cámara de Diputados que hay que cuidar, que hay que cuidar el Congreso, porque dicen que... Es cuidar el Congreso, o sea, es que están todos los ladrones en el Congreso, y los diputados, Rifero, y todo el mundo. Rifero, los ladronazos, que lo manden para la victoria. Gracias por tu llamada, cuidando a esos riferos. Buena, buena. Buena, caballero. Que dígale al mundo quién nos habla, y de dónde. De aquí, de Brooklyn nuevamente. Oiga, le voy a decir una cosa. Yo, el que le tira un bizcocho, un pan, le tira un bizcocho, recompensa, pero esa gente así no van a hacer nada. Oiga bien, ellos tienen que reunirse siquiera dos o tres mis hombres y coger y explotar la casa a Camacho. Ya, gracias, ya. A Camacho. Señores, pero ustedes están Camacho. Violento. Gracias, gracias. Buenas noches, líder, ¿cómo está? Buenas noches. Ella bueno. No vamos a estar hablando de tanta violencia, por Dios. Buenas. Sí, sí, bueno. Nada más a mí para decirle de que ese señor, el dueño del circo, que no es Fernández, él sabe que está ligándose con un gran líder que es Medina. Que es el presidente mejor valorado del mundo ahora mismo. Y él sabe que no hizo nada. ¿Quién es? Gracias por su llamada. Usted está definiendo su candidato. Está bien. Buena, buena. Buena, licenciado. Le habla a Héctor Muñoz de aquí. Sí, defiende el suyo, Héctor Muñoz. Que usted sí es bueno. Usted sí podía hablar de eso. Porque usted peleó la revolución para que esté esa democracia en el país. Usted tiene mucho tiro. Adelante, comandante. Usted puede hablar. Es lamentable cómo se está dando la situación a los leonelitas. Le están pagando los mismos que ellos hicieron en el 99. Sí, están pagando con la misma moneda. Óigame, licenciado, esto es un show mediático que han montado ellos. Y entonces lo grande del caso, que los narcotraficantes que se robaron los 55 millones de pesos de los turistas alemanes, el general Aybar, conjuntamente con el Ney Andrés, eso es una banda de asaltantes que tiene el presidente de la República. Ah, pues una primicia. Pero claro, el director de la policía, ¿qué hizo a los turistas alemanes? Fueron 50 millones de pesos conjuntamente con Aybar Castellano y los nueve integrantes en ellos dos. ¿Usted entiende? Es una banda asaltante. Secretario de la Fuerza Armada, ¿cuántas plantas de gas tiene? Son 62 que tiene. ¿Y de dónde ha sacado tanto dinero? Ay, Dios mío. Es un narcoestado que tenemos en República Dominicana. Gracias, comandante Muñoz. Buena, buena. Ay, Dios mío. Adelante. Buena. Sí, buena. Ay, oye, una dama. Qué placer. ¿Quién me llama y de dónde? María Belisabe, New Jersey. ¡Ey, New Jersey es mío! Señores, estuve en Jersey este fin de semana. Estuvimos por Trenton. Pasamos por allá por Pasey, por esos policías que lo metan para los barrios donde están todos esos. Claro, claro, que lo metan para allá, para La Cañita, para Guachupita, para el Capotillo. Es un circo, una payasada de un circo de muy mal gusto. Ay, qué mujer que sabe. Gracias por su llamada. ¡Qué llamada! Víctor, ponme ahí Sabor Latino. ¡Buena, buena! Le quería pedir un favor. La gente tenga un poquito más respeto, pero por favor. Yo estoy muy respetuoso con la expresión que van a utilizar ahí. No, pero que yo he dicho. ¿Qué pasó? No, a la gente que está llamando, que tiene cuidado con lo que está diciendo. La gente está muy violenta, eso es verdad. Cóchale, don Pedro, mire otra cosa, don Pedro. Póngase de este lado, don Pedro, ya. Vaya con nosotros, don Pedro. ¿Y quién es de nosotros? No, don Pedro, con la niña de este evento. Yo, don Pedro. Gracias por su llamada. Señores, están los danilistas. Llamen ustedes también, la gente del PRM. La gente de Francisco Roa, de Valerio, buena. Defiendan a Luis, buena, llamen aquí. Buena. Señores, contento, este programa lo oyen todos los PRMistas. Contento, feliz, muerto de risa, están cobrando la deuda del PRD, viendo lo mismo sin mesería, se llevan el Partido Reformista, se llevan el PRD, y mírenlo ahí como están pagando la consecuencia de su acto hecho. Porque Dios es panadero, Dios es panadero. Dios es panadero,
Dios recoge los panes por la tarde, eso es lo que usted dice, ¿verdad? Dios es panadero. Dame llamada, dame llamada. Buena. Sí, buena. Buena, Pedro Joaquín Aguiar. Dígale al mundo quién nos habla y de dónde. Le habla Quinito de este lado, Víctor Madero. Ah, no, espérese, es un general del PRM. Venga a defender aquí. Luis Abinader dice que si se aprueban eso y que se violenta la democracia, va para el Congreso en la fila número uno. Dígame cómo va la cosa, don Víctor. Adelante. Van bien, excelente. Luis Abinader será el próximo presidente. Óigame. Dígame. Hay personas que dicen que Luis está del lado de Leonel. Lo que pasa es que Luis lo que está defendiendo la Constitución. Eso es correcto. Leonel está defendiendo sus intereses porque no quiere pasar a la elección para él ser candidato. Okay. A nosotros no nos importa que sea Leonel, que sea quien sea. Vamos, Luis va a derrotar a quien Víctor, voy a aprovechar, tú que estás tan cerca de Margarito Carlos de León, ¿qué va a pasar con el PREMIL? ¿Cerraron ya el PREMIL? ¿Y qué va a pasar con los diputados de Ultramar del PRM? Háblame de, ¿qué pasó? Dame esa información. Los diputados de Ultramar, usted sabe que no hay reservaciones en Ultramar. Atención, primicia, no hay reservaciones. Todo el mundo puede aspirar. Excelente. Todo el mundo se va a buscar su voto. Y otra cosa que le voy a decir, lo del PREMIL, eso dijo Margarito, lo dijo el domingo en nuestro programa, rumbo al cambio con Luis Abinader, dijo que el PREMIL, que eso era negativo todavía, que eso no se había definido, es decir, que yo creo que eso se va a quedar ahí, la inscripción no se va a... No van más inscripciones, no va a inscribir más gente en el PRM, ya se quedó hasta ahí para la convención. Vamos a hablar con el líder el domingo, no se pierdan el programa, rumbo al cambio con Luis Abinader de 6 a 8. Okay. Vamos a tener a Margarito para que nos dé... Gracias, gracias líder del PRM. Están llamando a la gente del PRM, están llamando a la gente de Danilo, están llamando a la gente de Lionel. ¿Dónde está la gente de Rafi? Buena. Don Pedro, yo creo que este es el momento de la oposición salir a la calle. Dígale al mundo que nos habla primero, que... Yo conozco esa habla, voz. Habla María de New Jersey. Adelante, líder. Dígame, New Jersey es mío. Adelante, sí, con su comentario. Don Pedro, esta es la hora de la oposición salir a la calle. Oigan porque eso. Esa gente están como Caín y Abel, sacándose los ojos entre ellos mismos. Oigan porque eso. Ya nadie cree en ellos y ellos mismos se están matando, como ellos mismos entre ellos. Entonces, llegó la hora de que la oposición se ponga la bota. Exactamente. Gracias, doña María. Víctor, ponme ahí. Gracias, doña María. Ponme ahí la foto de Sabor Latino. Sabor Latino. Ahí, ay, Dios mío. Eso fue el domingo en Trenton. Un saludo a toda mi gente ahí de Trenton, que no se pierden este programa. Todos los días están ahí. Mi gente de Trenton, déjame esa foto ahí, Víctor. Carmen, Ray Lady, Rangel, Betance, Carlito. Y su propietario, nuestro gran amigo Sánchez, de ahí, y Damián Rodríguez, Sabor Latino en Trenton, señor. Hay que ir ahí. Yo me comí un mofongo. Ay, Dios mío, qué mofongo más rico y más bueno. Ahí en Sabor Latino, en Trenton, New Jersey. Así es que este fin de semana quizás estaremos de nuevo por ahí. Damián, prepárame todo, que vamos para Trenton. Me encanta Trenton. Quiero felicitar también en Trenton a Albert García, que tiene el mejor Real Estate ahí en Trenton, y a toda la gente ahí, toda la muchacha de Sabor Latino. Gracias producción, gracias. Esa gente están todos ahí pendientes, gente cariñosa, señor y buena. Ponme el teléfono, 347-514-7784. Mi gente de Trenton, buena. Sí, buena. Soy María de New Jersey, Lisa. No estoy de acuerdo que Luis Abinader se meta en eso, ni ninguno del PRM, que lo deje que se maten toda esa gente. Que Luis maten. No se mete en eso, dice usted. No, que se mantenga al margen. Que se dejen ellos ahí, que se maten los dos gallos y Luis se quede tranquilito afuera, ¿verdad? Ya, el PRM que se neutralice, que no se opine para nada. Qué estrategia. Que deje que se mate. Que ellos están cosechando lo que sombraron, lo que han sembrado. Gracias por su llamada. Gracias por su llamada. Qué estratega. Las mujeres son inteligentes, señores. Yo lo que ella dice. Buena. El pueblo llamado New Jersey de Queen. Adelante. De New Rochelle, Josefina. ¿Cómo? New Rochelle. Bienvenida al programa, señores. New Rochelle es mío también. Es vecino. Salvador Muñoz.
de todas partes, en un Rochel también. Adelante, en un Rochel, su opinión. Bueno, que Ramfi 2020, ay, para que resuelva. Aparecieron la gente de Ramfi. Aparecieron la gente de Ramfi. Yo te mandé 2020. Algo ahí de Ramfi que me mandó Junior Betance, Víctor. ¿Cómo? ¿Cómo dice? No, que están recogiendo firmas, están trabajando la gente de Ramfi, están en las calles. Yo le estoy dando seguimiento a todo eso, yo lo sigo por el YouTube. Ah, bueno, así es que, señores, gracias, las mujeres están con Ramfi Trujillo. Ya, señores, mire, esto es lo bueno de este programa, gracias por tu llamada. Nos llaman la gente de Ramfi, nos llaman la gente de Lionel, nos llaman la gente de Danilo, nos llaman la gente de Luis Abinader, nos llaman la gente de Hipólito. Buena, buena, buena. Sí, buena. Buena, dígale, ¿cómo está? Estamos bien, dígale al mundo quién nos habla. Sí, Juan Ramón Reynoso, miren. Adelante, Juan Ramón. Yo lo que digo es algo. El PLD, entre ellos mismos se están matando, uh-huh. Pero Rafi es el 2020. Yo estoy con Rafi 100%, porque ninguno sigue en su partido de allá. Dice que Rafi viene con un partido nuevo, ¿eh? Dice que el día 7 de julio viene con otro partido. Quiera Dios que sea un partido. Es una sorpresa que trae, dice Junior Betance. Vamos a ver el día 7 de julio. Señor, y el día 7 de julio también lanzará su candidatura a diputado de ultramar nuestro gran amigo Francisco Roa. Ay, Dios mío. Buena, buena. Buena, aquí le habla José de nuevo para decir algo. Brevemente, José, porque yo como que tú entras con tanta llamada, nadie puede entrar y tú entras. Adelante, es que ese, programa, ese programa es mío. Es bueno, New Jersey es mío, José es mío. Sí. Dígalo que es suyo. Que adelante, José. Óigame, Ramfi Trujillo, nosotros no queremos que se meta en ese alboroto que tienen ellos. ¿Por qué? Porque Leonel Fernández no ha aparecido. Leonel Fernández es la primera cabeza y no está ahí, que debió de estar ahí junto con los diputados también. ¿Entiendes? Pues está acotado su casa y que se maten los demás. Así no. Gracias. Señores, salieron los ranfistas, ¿eh? Salieron los ranfistas. Buena, buena. Buen amigo. ¿De quién tú eres? Adelante, ¿de quién tú eres? Dime de dónde me llama, ¿de dónde te me llama? Es Altagracia, la del Bronx. Ahí, yo le digo Tatica, cariñosamente Tatica, adelante Tatica. Oye, yo lo que quiero nada más decir una sola cosa, ahí quien falta es el 14 de junio para que se acabe. Ay, mamacita, lo dijo Tatica, gracias Tatica, Altagracia la Digüey, la chiquitica Digüey, buena, buena. Buenas noches, licenciado Ana Cuevas. Ah, no, espérese. Eres una líder del Partido Revolucionario Moderno. Una líder comunal. Ana, qué placer, qué honor que usted me llame. Siempre lo sigo siempre, todas las noches. Ana, dime las cosas nuevas que tiene el PRM. Ana, dime las cosas que tienen. ¿Cómo van para preparándose para los diputados de ultramar? ¿Cómo van las cosas? Ya el día 7 de julio arranca la campaña. Adelante, Ana. No, nosotros nos estamos preparando bien, estamos trabajando, okay. Dejando a esa gente del todo el que se maten ellos. Okay. Luis Abinader 2020. ¿Tú crees que entonces no va a haber convención aquí, no va a haber reserva aquí, verdad, para los diputados de ultramar? Eso es lo que se está diciendo, pero vamos a esperar a okay. No vamos a adelantarnos a los hechos y felicidades por su programa. Gracias, Ana, bendiciones, salud. Que Dios te bendiga, gracias, bien, cariño y respeto. Los PRMistas llamando, la gente de Luis, gracias por llamarnos. Isabel Cáceres del Bronx de nuevo, déjame decirte algo, el PLD salió del PRD y el PRM salió del PRD, así que ninguno sirve. Ramfi 2020, ay, mamá, sangre nueva, ya indestructible. Ya Isabelita, ranfista, gracias por tu llamada, señores, la gente de Ramfi, ¿dónde está Ramfi? Que están inscribiendo gente, Junior Betance nos mandó algo. Dice que ya, ay Dios mío, dame otra llamada ahí para antes de irnos, por favor. Dame otra llamada. Sí, el pueblo quiere hablar conmigo para que la gente vea que aquí hay llamada. Buena, buena. Yo le di aquí de New Jersey. Ajá. Nosotros estamos tan tranquilos, no importa que sea Ramfi, que sea lo que sea. Luis entra suavecito, cómodo, no lo queremos en la calle, buscando nada. ¿Cómo está Luis en New Jersey? Dime, ¿cómo está la estructura de Luis Abinader en New Jersey? ¿Cómo están ustedes allá? Ya, se fue. Bueno, señores, ya me tiene. No vamos ya, Víctor. Bueno, dice Víctor que ya, que me tengo que ir. Señores, mi gente, mira, veo llamadas de Conérico, de Brooklyn, de Queens. Veo llamadas de Staten Island, de todo New Jersey. Señores, todavía tienen tiempo los taxistas de pasar por el 21-21 de Huechete a darle el último adiós al maestro de maestro, don Bernardo Vargas. Así es que pasa su alma y tranquilidad a toda su familia, a su esposa, a sus hijos. Que estuvimos compartiendo hoy. Así es que
Hasta pronto, maestro de maestros. Señores, nosotros nos vemos mañana. Bendiciones.